Bueno, la iniciativa viene desde hace muchos años que montamos a caballo y hacemos travesías, así como competiciones de rally, etc. Y bueno, este viaje estaba ideado hace, como digo, hace varios años, pero bueno, por motivos del COVID, que íbamos a haberlo hecho el año pasado, no pudimos. Y ahora sí. El objetivo pues es hacer una larga distancia, como siempre nos gusta, hacer unos salirnos de la típica semanita o dos semanas y hacer un mes cruzar la península de sur a norte, ya que la hicimos de este a oeste hace años. Y bueno, disfrutar, conocer Andalucía profundamente y Extremadura, vamos a hacer la Cañada Soriana. Entonces el viaje es muy nutritivo en cuanto a paisaje, gente, gastronomía, o sea, muy, muy diverso. Y luego, aparte de esto, pues se nos ha añadido otra idea, que ha sido ayudar a un amigo que padece el TEA, que es el trastorno espectro autista, y queremos, ya que estamos difundiendo el viaje, pues para que la gente disfrute también del recorrido y de los caballos de ruta, pues a la vez también que sepan lo que es ciertas enfermedades o trastornos que padece la gente. Y bueno, aprovechar esa coyuntura que nos da las redes, pues para que se sepa algo más de, por ejemplo, de mi amigo Julen, que hemos abierto un número de cuenta pues para recaudar unos fondos para una terapia que tiene en breve, excesivamente cara, y bueno, que no será la primera ni la última, por supuesto. Es un niño de 4 años, sí, es el hijo de un gran amigo mío, con el que comparto todos los días el proyecto. Este lo he compartido con él, quería haber venido también él, pero a cuenta del problemilla que tiene, pues no ha podido ser. Entonces me he querido solidarizar un poquillo con él. Lo mismo que le cuento todas mis aventuras, pues él, en sus ratillos malos, pues por lo menos está olvidándose un poquillo de todo. Tiene sus momentos de olvido a cuenta de esto. Lo primero que hicimos hace años fue acercar a Julen al caballo, a ver si respondía algún estímulo. Y bueno, seguiremos con ello, que creemos que sí, el caballo tiene una fuerza terrible para ayudar a este tipo de problemas, tanto estos mentales como físicos. Tres amigos, Andoni y Miquel y yo, y nos conocemos desde hace muchos años, pero siempre a través del caballo. O sea, el caballo es lo que nos ha unido, si no montáramos a caballo posiblemente no nos conociéramos, pero de todas maneras, aunque fuera solo, también hablaría en plural, porque es un binomio lo que hay. La parte técnica es, el viaje cubre una distancia de 1.250 kilómetros. No hacemos una línea recta, estamos serpenteando buscando los parajes más bonitos que podamos dentro del recorrido. De hecho nos vamos a Olivenza, nos desviamos dirección oeste un poquito, donde vamos a coger la Cañada Soriana. Los caballos que tenemos son caballos de deporte, porque como he dicho antes, competimos a veces en rallies. Y bueno, este es Pirineo, un anglo-árabe de 15 años, ha cruzado España ya en otra ocasión, de este a oeste. Luego tenemos una yegua que se llama Erika, también de 16 años, bastante fuerte. Y tenemos a Livia, Erika es un anglo-árabe. Y luego tenemos a Livia, que es una pura raza árabe también. Y bueno, los caballos van perfectamente entrenados porque montamos a diario en casa, más o menos. Thank you.
Hemos elegido el punto de partida Matalascañas, la Torre de Higuera, porque ya anteriormente estuvimos hace años corriendo el Rally Caliber a Andalucía, creado por José Manuel Soto, y bueno, fue una de las grandes experiencias que hemos tenido en esta vida. Hemos hecho muchísimas amistades y el sitio, el Rocío, Matalascañas, el Rocío, pues me ha parecido el sitio ideal, o sea, el mundo, el país de los caballos. Y luego ya marcando el recorrido, no hemos querido hacer una línea recta buscando la Ruta de la Plata. Bueno, todo lo que es la serranía de Huelva es una maravilla, entonces nos da lo mismo ir hacia un lado o hacia el otro. Pero elegimos Aracena concretamente, pasar por Aracena, pues porque sabíamos de sobra que es un pueblo tremendamente bonito, pero lo hemos visto en televisión miles de veces, pero no hemos tenido la oportunidad hasta ahora. Y ha sido todo un acierto, porque bueno, pero un 12 sobre 10. Tanto la gente como el paisaje, la temperatura, incluso la sombra y la gastronomía. Bueno, ha sido todo un acierto. Lo que más nos ha sorprendido de Aracena, como de todos los pueblos por los que estamos yendo, ante todo es la gente. Y luego, pues también hemos aprovechado hacer etapa de descanso en Aracena, pues hemos ido a ver la Gruta de las Maravillas, que es una maravilla, y bueno, y además que estaba muy, muy fresquito con el día de calor que hizo ayer. Y también nos ha gustado mucho el casco y la restauración. Y bueno, ya te digo, casi de todo un acierto, porque bueno, y los olores también. Es algo que se está palpando desde que te levantas hasta que te acuestas. El olor es un aliciente más. Ya hemos empezado, es que es mágico desde el principio, porque ya hemos empezado la ruta de los castillos. Ahora casi todos los pueblos por los que pasamos tienen un castillo, una gran plaza de toros. Y ahora vamos a hacer Castañuelo, y de Castañuelo subiremos por la sierra a Hinojales. Y luego de ahí haremos media parada y en Hinojales cogeremos caminos, si todo va bien, hacia Cumbres Mayores, otro objetivo también que estaba ya más que buscado en el mapa. De hecho, hemos cambiado el itinerario solamente por ir a Cumbres Mayores, que hay algo que allí que no sé, que nos atrae. Nos habíamos planteado hacer la ruta en 31 días, dentro de lo que es un mes, debido pues al tema vacacional, etc. Nos hemos dado cuenta antes de empezar ya que íbamos un poquito apretados, porque para hacerlo en 31 días tenemos que cubrir más o menos unos 50 kilómetros diarios. No significa que vayamos a hacer todos los días 50 kilómetros. Eso lo marca un poco también el perfil de la etapa, el recorrido y las incidencias que pueda haber. Pero bueno, más o menos será sobre una media de 50 diarios si se puede hacer. Estamos evaluando un poquillo los animales y quiero hacer hincapié en que esta ruta que estamos haciendo no queremos hacerla muy lenta tampoco, o sea, porque no tenemos tiempo, por supuesto, pero queremos hacer un poco de mezclar un poquillo la deportividad también. O sea, llevar al caballo al sitio en perfectas condiciones, por supuesto, y dentro de un ritmo o una distancia pues lógica para un caballo, no para un peatón. O sea, hacer una media superior a la de un peatón. Ante todo, que es un aliciente muy, que te da serenidad, mucha tranquilidad
Y bueno, el disfrute de pasarte unas vacaciones o disfrutar de tu tiempo libre cercana, en una zona cercana siempre a tu hogar. O sea, no tenemos que hacer grandes desplazamientos ni viajar a países lejanos, exóticos. Todo circula un poco por la zona. Nos ayuda a conocer mucho a España. Y de la manera que vamos, que puede ser una media de 5, de 6 kilómetros a la hora, 7 a la hora, te da tiempo pues exactamente pues para ver todo, para ver los árboles, los pájaros, las flores. O sea, vamos muy despacito y eso no es como viajar en coche o viajar en avión. Sí, bueno, le hemos llamado de sur a norte a caballo, del Atlántico al Cantábrico, porque el objetivo era salir del Atlántico y entrar al Cantábrico, como hicimos la otra vez, que fue salir del Mediterráneo y entrar también en el Atlántico. Entonces, bueno, hemos creado tres páginas. En YouTube todavía hemos empezado suave, que se llama de sur a norte a caballo, pero creo que tenemos algún problemilla por ahí, que no se descuelga bien la página. Hemos abierto un Facebook, que se llama José Gundín González, y luego hemos abierto también un Instagram que se llama Travel Gundo. Entonces, bueno, le hemos dado diferentes nombres, pues también pues para captar un poco por diferentes sitios a la gente. Ya hemos hecho, por ejemplo, ayer una referencia a Manolo García del restaurante Montecruz, que nos ha tratado, bueno, de una manera sorprendente. También a Rafa y a Loli, que Loli no anda muy lejos, me parece. Y bueno, y mucha más gente que, bueno, una auténtica maravilla. En cuanto tengamos un ratillo, volveremos a colgar alguna noticia más. Y por supuesto que vamos a volver, eso está claro. Bueno, pues mucha suerte. Seguro que la tenemos. Agur. Agur. Este viaje sí se planificó hace años en hacer en solitario, como me gusta muchísimo hacer. Me gusta mucho ir en solitario, pero también compartir con amigos. Y en este viaje concretamente, pues circunstancialmente estoy teniendo el apoyo de algunos amigos que me han acompañado desde el principio durante unos días y gente que se va a unir poco a poco. Y luego también, y les doy las gracias de corazón, ya solamente a Andoni y a Polen por bajarme con el remolque, un gran esfuerzo. Y luego quería dar gratitud a un montón de empresas y gente que nos está apoyando, porque si no fuera por algunos sponsors, este viaje no se hubiera podido haber materializado también, por el alto costo que tiene. En especial le quiero dar muchísimas gracias a mi amigo José Ignacio Merlade, el presidente de la Federación Hípica de Vasca, que en todos los proyectos que hemos hecho nos ha apoyado desde el principio, pero con un interés increíble. Y también estamos trabajando con Caja Laboral, que nos ha dado un gran apoyo también a nivel financiero, pues para ayudar a Julen, etcétera, etcétera. Un montón de gente que no podría ahora mismo nombrar a todos, porque han sido una cantidad mucho mayor de la esperada. Pero en las redes sociales sí hacemos comentarios de ellos, porque hay que agradecérselo día a día. Bueno. Por cierto que, claro, a caballo no gastamos gasolina, pero tenemos un apoyo de una comercializadora de energía eléctrica renovable, que se llama Sider. Y luego también nos ha surgido a última hora, pero a ultimísima hora, otro gran apoyo de Cuadras de Belén. Una cuadra que está establecida ahora mismo en Olano, Álava. Y gracias a Miquel por su prestación. Lo mismo que en Sider, a Miquel y a su compañero, el equipo, Alberto.